Bueno, esto nace primeramente de un emprendimiento, de una idea de emprendimiento, junto con mi socio Javier Regulés, con quien trabajábamos juntos en un viñedo hace 17 años en el mundo vitivinícola. Entonces, toda la experiencia que nosotros teníamos en el mundo vitivinícola en cuanto al marketing, desarrollo de producto, atención al cliente, entrega de valor, quisimos plasmarla en hacer cerveza acá en el Valle de Colchagua, que es un producto rico, rápido, que apunta a la juventud, es transversal, y queríamos hacer un producto algo entretenido, algo que nos gustara, que nos hiciera felices y poder compartir esto con ustedes. Nosotros nacimos el 6 de junio del 2018. Llevamos 7 meses, pero con muchas horas involucradas, muy arduo trabajo. Estamos realmente satisfechos y orgullosos de haber formado Bar's Beer y estar a esta altura, poder ofrecerle a ustedes estos productos que nos gusta tanto, que es nuestra cerveza, en los tres estilos, que es la negra, la rubia y la negra, el que hicimos nosotros. Bueno, nosotros estamos en la etapa central de la elaboración de cervezas, previo de haber seleccionado las materias primas y haber triturado el grano. Empezamos acá a lo que es la maceración, la posterior cocción y la fermentación y maduración. En esta etapa es la parte clave de la obtención del producto y de lo que hoy hacemos tanto hincapié, que es nuestra calidad, donde maceramos por un tiempo escogido por nosotros, con una mezcla de cebadas seleccionadas y también hecha una mezcla de recetas por nosotros, en tiempo que nosotros determinamos conveniente para cada una de las cervezas que hacemos. Luego de esta maceración, que va desde los 60 minutos hasta los 120 minutos, dependiendo de la receta, pasamos a la cocción, el enjuague obviamente previo de la cebada para obtener su mayor rendimiento, y comienza la fase de cocción, que es ni nada menos la etapa clave donde nosotros adicionamos en cantidad y dosis lúpulos de distintas procedencias y de distinto porcentaje de alfa ácidos, que es lo que le aporta el amargor, para lograr una cerveza de un IBU, que es una sigla que determina el amargor, para que se encuadre dentro del estilo de cerveza que internacionalmente son conocidas como Pale Ale, Golden Ale, IPA, Stout, Red Ale. Porque de no tener experiencia en enfrentar a un público con este producto que era nuevo para nosotros y que para nosotros estaba muy bien, debo destacar que las primeras fueron con un poco de nerviosismo y un poco de ansiedad, pero la respuesta del público fue mejor de la que nosotros esperábamos y tanto hago extensivo a que mi socio también se sintió de la misma manera que yo, orgulloso de lo que habíamos logrado y como lo mencionaba Juan Luis también, en tan poco tiempo. Le pusimos muchas horas, mucha dedicación para que esto saliera como queríamos que saliera y así fue. Las primeras presentaciones tuvo la aceptación del público, sobre todo la Honey Stout, que es una cerveza negra con miel, que en la jugada de qué cerveza nos podía diferenciar. Teníamos la Queens, que es una con membrillo, pero ya pasada la época de membrillo no estábamos del todo conformes. Y sale esta segunda cerveza, que es la Honey Stout, que es cerveza que donde hemos ido a la feria es la primera en agotarse y ha gustado mucho. El apoyo del Centro de Negocios de Santa Cruz, Cercotec, ha sido fundamental. Ha sido la base de este emprendimiento. Nos han ayudado mucho, nos han asesorado. Cuando uno parte en esto, no se la sabe toda, uno cree que sabe mucho, pero en realidad ellos te orientan y te van encaminando. Uno toma decisiones que a veces son apresuradas y uno tiene que darle tiempo, pero ellos te van dando las pautas, los pasos, te van ayudando y te van también, lo más importante, te van dando a conocer al público en general a través de ferias y fiestas costumbristas. Y el agradecimiento mayor todavía, lo digo siempre, gracias a Cercotec, al Centro de Negocios, nosotros pudimos representar la región de Higgins en la Food and Service, que es el octavo festival internacional del gourmet que se hizo en Chile. Así es que el apoyo ha sido fundamental, ha sido la base. Sin lugar a dudas, hemos visto el potencial de crecimiento de este nuevo emprendimiento, donde en este corto plazo han podido participar en ferias de exposición, acceder a nuevos canales de comercialización y también a las capacitaciones, asesorías, labor importante y fundamental que cumple el Centro de Negocios. Creemos
que se ha impulsado este nuevo emprendimiento. Sabemos que la materia prima, el conocimiento que ellos tienen de la cervecería es muy importante, pero también nosotros hemos aportado también con la gestión comercial. Creemos que es una misión fundamental y un objetivo principal de motivarlos, de hacer un coaching con ellos y poder orientar su plan de negocios para obviamente posicionar esta cerveza como una de las más importantes aquí en Santa Cruz y en Colchagua, y también poder promocionarla en diferentes comunas, regiones y obviamente a nivel nacional. Creemos que Cercotec ha sido un pilar fundamental y estamos muy orgullosos de poder mostrar este producto con este packaging, con esta imagen corporativa que sin duda le da un hincapié bien especial, y también que ellos puedan competir con otras cervezas a lo largo de la región y del país. Así que es lo que nos ha pedido el presidente Piñera, estar en terreno y obviamente estar con nuestras pymes, que son el motor de la economía, y aquí vemos el resultado de la asesoría, también de las capacitaciones y la labor que cumple el centro, y también de otros programas que es la promoción y formación empresarial, que son importantes para que ellos puedan exponer su producto y mostrarlo a la comunidad. Así que estamos muy contentos y de poder mostrar este producto de esta cervecería artesanal de acá de Colchagua. Eso sucede porque cuando con Javier nos independizamos, ya decidimos asesorarnos. Es decir, mira, sabemos cómo hacerlo, pero esto es un negocio. Hablemos algo en serio. Siempre lo mencionamos nosotros con Javier, no somos niños, somos jóvenes aún, pero ya estamos solo entre los 40 y los 50 años. Entonces decidimos tomar la decisión de hacernos asesorar. Y qué mejor que entrar al Centro de Negocios de Santa Cruz, que estaba ahí. Llegar, tocar la puerta, te atiende un asesor, te escucha y te toma y te orienta. Y lo más importante, siempre recordamos una frase fundamental que aprendimos ahí: una buena idea no siempre es una idea o una oportunidad de negocio. Es decir, una buena idea de negocio no siempre es una oportunidad de negocio. Y eso lo aprendimos en el Centro de Negocios de Cercotec, y ese es el consejo que nosotros les damos a todos los emprendedores: acérquense al Centro de Negocios, porque ahí los van a orientar, les van a decir si la idea que ustedes tienen es una buena oportunidad de negocio. Y en este caso, sí, fue una buena oportunidad de negocio y les estamos muy agradecidos. Bueno, para este 2019, no solamente los esperamos en diversas fiestas de la región y de todo el país, sino también que vamos incorporándonos ya a pubs, restaurantes, a algunas botillerías y demás que quieren nuestra cerveza Barsbier en los distintos formatos y en las distintas ediciones. Bueno, nosotros nos pueden ubicar a través de las redes sociales, ya que es la forma, a través de nuestros teléfonos también, a través de la página web www.barsbier.cl, Barsbier, barsbier.cl, a través de Instagram, Cervecería Barsbier, y fanpage, también Cervecería Barsbier, y a través de nuestros teléfonos, +569 652 3230, y a través de los correos electrónicos, juanluisbars@barsbier.cl, javierregules@barsbier.cl. Los invitamos a que disfruten de nuestras cervezas del Valle de Colchagua. Salud. Así que salud, con su permiso. Tienen que probarla, cerveza Barsbier. Bienvenidos.